¿Qué tal, mis queridos Wampas? Pues tenemos de nueva cuenta noticias y en esta ocasión nos vamos a enfocar únicamente a Hasbro, porque nos enseñaron dos figuras para la Vintage Collection y unas fotografías muy interesantes que le tomaron al Droideka. Y con este es el que vamos a empezar, como tienes en pantalla en este momento, pues tuvimos las primeras imágenes digamos reales de la pieza, porque recordaremos que únicamente nos habían entregado las fotografías promocionales de ella y sabemos bien que no siempre pues el artículo luce como nos lo entregan. Por lo general tienen retoques de Photoshop, los colores se avivan un poquito y bueno, pero en esta ocasión tuvimos oportunidad de ver estas fotografías que publicará Jackface desde su cuenta de Instagram. Y pues lo que estamos viendo básicamente es lo que nos prometieron. Para empezar, estamos viendo la caja, la cual creo que es más grande o en este caso más profunda que el resto de las cajas, incluso que otras presentaciones deluxe. Es una caja grande, definitivamente no podían ingresarlo en una caja de menor tamaño y pues esto queda de súper lujo para los que coleccionan cerrado, debido a que creo que luce muy, muy bien. También, como puedes observar, pertenece a la colección de Phantom Menace del episodio 1 y pues así está brandeada la caja. Bueno, en las otras fotografías que vemos ya podemos observar al Droideka desplegado y pues creo que luce bien, aunque hay algo que no me deja en paz. No sé si ustedes también tienen esta misma sensación que tengo, que luce demasiado plasticoso. ¿A qué voy con esto? A que pudieron haberle dado algún retoque de pintura a las partes grises o a las partes metálicas de este droide y creo que hubiera quedado un poquito mejor. Sin embargo, te repito, nos están entregando lo que nos prometieron. Bueno, al menos esa imagen es lo que nos dicta. Están, podemos ver, si te das cuenta, que está completamente articulado. Debe de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, posiblemente 14 puntos de articulación. No los estoy viendo todos porque además cuenta con la característica de que se puede enrollar como lo vimos en la película para que rueden. Y aquí entra, creo que mi primera esta mala sensación de la que te hablo cuando ya lo pones en la posición que tenemos en pantalla, que es cuando se trasladan de un lado a otro, pues creo que ya no se ve como pensábamos que luciría. Mira, aquí tenemos otra imagen más para que lo puedas ver de frente. Y te repito, es un poco aquí la combinación de una fotografía, no digo mal tomada, pero pues definitivamente no es una fotografía de estudio como hacen cuando sacan las fotos promocionales, pero pues te das una mejor idea y pues sí, se alcanzan a ver un poco los detalles y pues las fallitas, que no son tantas. Te repito, creo que mi única queja sería con la parte del color en las piezas metálicas, pero bueno, lo resolvieron con este gris. Y la otra es que al momento de enrollarse, pues creo que no logra la forma completa. En esta última fotografía que tenemos en pantalla lo están comparando con una lata de refresco de medio litro. Estas latas pues más o menos sabemos el tamaño y por lo que vemos acá la pieza una vez desplegada pues alcanza un tamaño bastante, bastante generoso. Así es que estas fotografías, te repito, nos las mostraron apenas hace unos días. No son nuevas, ya estas se publicaron desde la semana pasada, pero bueno, nos podemos dar una mejor idea de cómo lucirá el Droideka, que bueno, ya estamos a unos cuantos días de poderlo tener. Bien, ahora nos vamos con The Vintage Collection, porque tenemos dos figuras más que nos están entregando. Una es para Jedi Survivor, esta sublínea de Gaming Greats. En esta ocasión le tocó a The Vintage Collection y bueno, la figura que podemos ver de verdad que me deja con un excelente sabor a boca.
además de que le están incluyendo al droide BD-1, que creo que, pues, vaya, para hacer una figura de Vintage Collection 375 dentro de este empaque, pues creo que sí trae suficientes accesorios, así como para que ya no nos quejemos. Y bien, pues te repito, suficientes accesorios, me refiero a una empuñadura de sable, un sable encendido, un blaster y el droide. Y aquí vemos a Cal Kestis utilizando un traje imperial, tal como lo viéramos en la Juan, el videojuego de Jedi Survivor. Y pues básicamente se ve muy bien pintado, aunque tiene detalles que no logro entender del todo, como la insignia oficial del pecho, que no contiene ningún tipo de color. Pero bueno, así decidieron irse con la figura. Los pantalones que le pusieron, bueno, o las piernas que está usando, pertenecen a algún otro imperial. Es muy notoria este tipo de molde, así como la parte de arriba. Obviamente estos moldes ya los habíamos visto antes. Aquí el rostro es lo que cambia. Y por la parte del droide de BD-1, pues también le pusieron una pintura para que asemeje un tanto un droide del imperio. Y bueno, nada más para que tengas en cuenta, estos ya están en preventa, lo que significa que los puedes encontrar actualmente en cualquier página que venda figuras, sobre todo páginas en Estados Unidos como Big Bad Toy Store, Entertainment Earth y por supuesto Amazon, que es el lugar en donde podemos encontrarlo. Bien, y esta fue la primera entrega, y la siguiente entrega parece que hasta nos escucharon la queja con el anterior Mandaloriano Privateer que nos entregaron para Black Series. ¿Y cuál fue la queja? Que de nueva cuenta teníamos otro Mandaloriano de color azul. Pero pareciera, te repito, que nos escucharon, lo cual agradezco, ya que están mostrando el Mandaloriano Judge o el juez Mandaloriano. Ojo, todas estas entregas, incluyendo a Cal Kestis, ya las habíamos visto en Pipeline. No habíamos visto la pieza ya física. Bueno, seguimos sin ver la pieza física, pero no habíamos tenido oportunidad de ver siquiera las fotografías promocionales. Bueno, habiendo dicho eso, continuamos con este Mandalorian y le pusieron los colores que pudimos pues ver que traían en la serie cuando llegan al refugio de los mandalorianos. La verdad, los colores están muy, muy bien aplicados. Me gustó mucho la combinación que están utilizando. La capa que le incluyeron es de tela, lo cual se agradece muchísimo. Y dentro de todos los accesorios que incluye, le pusieron un jetpack, le pusieron un blaster y la capa, que supongo se puede remover, pero pues no lo intenten. Aquí escuché una opinión muy interesante en un foro en donde tuve oportunidad de ver las opiniones de otros coleccionistas, y alguien preguntaba que si era o no era el mismo molde que se había utilizado previamente para otros mandalorianos, lo cual otra persona le contestó: bueno, pues si no lo notas, no importa. Y creo que con esa respuesta me quedo. Yo la verdad es de que no noto si este es el mismo molde que utilizaron para alguna otra figura. Yo supongo que sí, porque no le veo ninguna diferencia ni de Axe Whoops ni de otros modelos que han aparecido. Entonces creo que luce bien, y pues de esta forma ya podemos ampliar un poquito más el espectro de nuestros mandalorianos, y no únicamente plateados o de color azul. Aquí ya estamos viendo otro tipo de figura. La verdad, me gustó muchísimo. Y pues nada más para que tengas ya los detalles, esta pieza, al igual que Cal Kestis, ya sale a la venta. Ya la puedes encontrar en preventa desde las páginas que te mencioné. Y pues nada,
hay que estar muy pendientes si es que las deseas. No creo que se terminen, pero pues siempre es bueno poder apartar la tuya. Ahora cuéntame, ¿qué te parecieron todas estas noticias? ¿Qué te pareció el Mandaloriano, Cal Kestis? ¿O qué tal ya las fotografías finales del Droideca? Lo que quieras, platícamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Mis queridos Wampas, les agradezco mucho haber llegado hasta acá. Por favor, no se olviden de poner ese poderosísimo like. Tampoco te olvides de visitar lacuevadelwampa.com. Gracias por haberle puesto play y nos vemos en el siguiente video.